Petco abrió su primera tienda en la ciudad de Tijuana, distinguida por sus artículos y servicios para las mascotas. Además, cuenta con un centro de adopción con el propósito de que animales rescatados tengan una segunda oportunidad de llegar a una casa y tener una mejor calidad de vida. Los procedimientos de adopción son, se llena una solicitud, se les pide una cuota de adopción y se hace una visita al domicilio para verificar que los perritos estén en buenas casas, que vayan a estar seguros. También cuenta con un programa de voluntarios, donde se invita a las personas a participar en los cuidados de los animales que están en espera de ser adoptados. Puede ir a la tienda, pasar un rato agradable, caminar y jugar con estos animalitos. Pero es una manera simplemente de hacer que pasen un mejor momento, ¿no? Las mascotas que están aquí los fines de semana, para que obviamente tengan mejores oportunidades y den su mejor cara. Petco se fundó en la ciudad de San Diego en los años 60. En el 2013 expandió su mercado llegando por primera vez a la ciudad de Guadalajara. Con el paso de tiempo han abierto 85 tiendas en la República Mexicana, logrando su primer tienda en la ciudad de Tijuana en este año. Para la gente y la comunidad de Tijuana pues es fabuloso porque conocen muy bien la marca en Estados Unidos, el amor a las mascotas aquí lo puedes ver y vivir. Y por fin podemos traer una tienda con todo el concepto y toda la necesidad y toda la atención y el conocimiento y todo lo que aporta Petco para la ciudad. Petco tiene como objetivo brindar una mejor calidad de vida a las mascotas. Cuenta con servicios veterinarios, de entrenamiento, de alimentación y estética dentro de sus tiendas. Para 50 en 50, Juan Villanueva.